La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 6 de octubre, miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Oramos por los difuntos, Padre Miguel José Vázquez, Padre Lucas Lafer, Milagros Casado, José Manuel Tapia, Fredesvinda Sánchez, Olga Guerrero, María Acevedo, Cristina Zapata, Agustín Bello, Rey Elix y Catalino Brito. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el Padre Francisco Javier Muñoz. Le acompaña el diácono Julián Agüero. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Cristo puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de lo que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepiente del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir
que vivir? Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente, armó una choza y se quedó allí a su sombra hasta ver qué pasaba con la ciudad. Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino, pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino que se secó. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía y se deseaba la muerte. Más vale morir que vivir, decía. Dios dijo entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Él contestó, lo tengo con toda razón, y es un disgusto de muerte. Dios repuso, tú te compadeces del ricino que ni cuidaste ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Oigan, mis hermanos, cuál es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, decir, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en esta semana, 27ª del tiempo ordinario, y hoy le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, una vez más, de reunirnos en su nombre y poder seguir anunciando su palabra a través de su reino. Enséñanos a orar, es lo que los discípulos le piden hoy al Maestro, a Jesús.
Vemos que los discípulos sí sabían orar y lo hacían de una forma en común, como también lo hacían los judíos en las sinagogas y en otros lugares donde ya tenían marcado cada día para la oración. Pero sin embargo, vemos que los discípulos tuvieron muchos momentos de intimidad con Jesús. Cada momento, cada encuentro era como una enseñanza que aprendían del Maestro. Hoy vemos que ellos sienten en su interior una necesidad profunda de comunicarse con el Padre, de hablar con el Padre. Y ellos realmente le dicen al Señor, enséñanos a orar. Jesús le enseña, pero permite que sean ellos mismos que le pidan a Él que le enseñe. Y vemos realmente cómo comienza Jesús con esa profundidad directamente con el Padre Dios. El deseo que ya tenían de esa comunicación. Dentro de todo esto realmente vemos cómo debe ser la oración. Una oración que sea llena de esperanza. Una oración que no es solamente por salir del paso, sino una oración que salga de lo profundo. Una oración realmente que perdure, porque a veces oramos a la carrera o por salir del paso, pero vemos realmente que la oración que pide Jesús es una oración que tiene que ser con profundidad. Una oración que continúe, no es simplemente el momento en el que yo siento esa necesidad y voy a orar para salir del paso, sino que la oración tiene que ser constante. La vida del cristiano tiene que ser una vida de oración. Vemos cómo Jesús sacaba esos espacios, aún en su trabajo, Él salía a buscar esos momentos de intimidad para orar con el Padre, para comunicarse con el Padre. ¿Y qué se puede entonces esperar de nosotros? Que somos tan débil, tan frágil, yo creo que con más insistencia todavía tenemos nosotros que seguir afianzándonos en la oración, buscando esa respuesta de Dios en cada uno de nosotros. La oración que nos comunica directamente con el Padre, esa oración que libera, la oración que sana, la oración que transforma. No podemos vivir en un mundo aparte, sino siempre contando siempre con esa presencia de Dios. ¿Y cómo lo logramos? A través de la oración. Vamos entonces de pie a ponerle en manos de Dios nuestras súplicas. Para que la Iglesia, fijo sus ojos en Jesús, el gran orante, permanezca en oración mientras aguarda la manifestación definitiva de su reino, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios Padre conceda al Papa, a los obispos, sacerdotes y diáconos, entrañas de misericordia y comprensión para fomentar la comunión en el seno de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las naciones progresen material y espiritualmente y a nadie falte libertad, educación, trabajo y el pan de cada día, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y todo esto, Padre, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Manos, las penas y el dolor, todo el
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y ustedes se agrada a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestros misterios. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean y se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, gloria, alabanza a ti, bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor, santo, santo eres. Bendito sea, Señor, gloria a ti, Señor.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, compartan un signo de paz.
quitas el pecado del mundo, ten piedad. Quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío. El Señor es bueno para quienes esperan en Él, para quien lo busca. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciamos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegando, mis hermanas y hermanos, a la parte final de la Eucaristía, agradecemos a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, quienes nos siguen por Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Gracias a las hermanas que presentes están aquí con nosotros, Silvia y Marixa en la proclamación de la palabra, Clarixa y Ángel en la animación musical, también al diácono Julián Agüero, y muchas gracias al padre Francisco Javier Muñoz, que ha venido de las parroquias San Irineo de León y Santo Tomás de Villanueva en el Almirante. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora nos preparamos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En la gracia de nuestro Padre Celestial y en el nombre poderoso de Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Nos pongamos ahora bajo los pies de la Santísima Virgen María, diciendo, contigo voy, Virgen pura,
y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenos días. Buenos días. Vaya y proclame la buena nueva. Aleluya. Digan a la gente que Cristo vive y les ama. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.